Vijnanamapi Asachiputra Atrasupam Rupam Tasagajamuri Puri Maturin Gostuvat Radha Kundamagiribaram Ohoradika Varavasam Praptoyasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natos Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Hema Bhadivyastavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundara Shikanda Shekhara Smarahas Murali Manohara Radhikarasi Kamma Kripanidhe Supriya Charana Kim Kurim Kuru Tvaivasmi Najivami Tayavina Tivikaya Devitam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Gandhavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeva Paramaradha Tama Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Ashtotarasatasri Rupanugacharivarya Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de pétalos de flores, miles, miles de veces, a mi amado maestro espiritual, Asmadiya Paramaradhyatma Guru Pada Padma Nitya Lila Stotara Satra Shishumad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias al Guru de mi Guru, a Srila Prabhupada, a todo el Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpa Purusas. Igualmente ofrezco mis pranams a todos los Vaishnavas y Vaishnavis ahora reunidos. On this path of Shuddha Bhakti, it is necessary to understand and realize so many tattvas, that is, philosophical principles or distinct realities. Entonces, en este camino de Shuddha Bhakti existen muchos principios filosóficos, distintas realidades, distintos que se llaman los tattvas. The absolute truth is one, but appears in six features. La verdad absoluta es una, pero aparece en diferentes seis características, formas. Krishna Guru Bhakta Shakti Avata Apakash. Chai Rup Krishna Karna Vilas, in the form of Krishna himself, Guru, the pure devotees, the avatars, the expansions, and the Shaktis. These are the six features of the one absolute truth.
Entonces, las seis formas que se manifiesta es Krishna mismo, es el Guru, es el devoto puro, son las expansiones, los avataras y las Shaktis. So, it's necessary to understand the Krishna Tattva, Shakti Tattva, Bhakta Tattva, Maya Tattva, Lila Tattva, Rasa Tattva. All of these tattvas, it's necessary to understand. But first and foremost of all the tattvas is Guru Tattva. Y entonces es muy importante entender todos estos principios filosóficos, estos tatuas como Bhakti Tatua, Maya Tatua, Lila Tatua, Krishna Tatua. Pero el más importante de entender es Guru Tatua. And the reason is that if a person can understand Guru Tatua, then all the other tatuas will be revealed to him. But if a person fails to understand Guru Tatua, then everything will remain unrealized and unknown. Y entonces la razón es la siguiente, ¿por qué es tan importante entender Guru Tattva? Porque a partir de que el devoto comprende a profundidad y a claridad este principio del Guru, Guru Tattva, puede conocer todos los demás tattvas. Pero si el devoto fracasa, falla en entender y tener una comprensión sobre Guru Tattva, no podrá entender los siguientes tattvas y le será desconocido. So, first of all, what is the meaning of the word Guru? Antes que nada, entonces, ¿cuál es el significado de la palabra de guru? The syllable gu means andakar, darkness. La sílaba de gu significa oscuridad, que viene de andakaran. And this andakar, in Sanskrit, andakar, that is darkness, consists of samsarika asakti, that is attachment to the temporary material world. Y entonces esta oscuridad que viene de esta palabra de andakar viene significa esta oscuridad significa samsarik asakti. ¿Qué quiere decir? El apego que sentimos por las cosas materiales. The syllable ru indicates nivritti, the removal. Y la sílaba ru viene de nivritti, que quiere decir remover. So darkness cannot be removed. It can only be displaced by the introduction of light. Y entonces, ¿qué significa? Que la oscuridad no puede ser removida, simplemente puede ser, es decir, movida de ese lugar a través de la luz, o sea, sacada con la luz. So that person who displaces the darkness of samsarika sakti, attachment to the material world, by introducing the light of Krishna prema, love for God, is called guru. Entonces, aquella persona que puede desplazar esta oscuridad de estos apegos materiales, samsarikas, ashakti, que tenemos todos, a través de la luz de Krishna prema, del amor por Krishna, se llama guru. Now, let's address the subject of the necessity of taking shelter of Sri Guru, Guru Tattva. Ahora vamos a profundizar y vamos a explicar cuál es la necesidad de tomar refugio, de tomar un guru. Because one may say, I will remove my own ignorance. Porque tal vez alguien piensa y dice, oh, yo mismo voy a remover esta mi ignorancia, esta oscuridad. So, what is the necessity of guru? ¿Y cuál sería la necesidad de tener un guru? So, see, Krishna has answered this question in 11th canto, chapter 22, verse 10. Y entonces Krishna mismo da la respuesta a esta pregunta en el canto 11, verso 22.10. No. 11.22.10, this is a very important verse for those who want to very scientifically and systematically understand the Guru Tattva. Este es un verso muy importante para aquellos que quieran aprender sistemáticamente, científicamente la respuesta. There, see, Krishna said, Anadya Vidya Yuktasya Purusasyatma Vedanam
Svato no sambhavad anyas tatpa gyogyana do bhavet. The meaning is this, that anadya vidya yuktasya purusasyatma vedanam. Here, purusasyatma vedanam means that the na means that the soul, atma, he cannot know himself. Entonces, en este verso se explica, en esta primera línea, se dice que el alma, el atma, no puede conocerse a sí misma. Swato means by himself, na sambhavad, because it is impossible for a soul to know himself, by himself. Y entonces, en esta línea que empieza con Swato, quiere decir que el alma no tiene esa capacidad de conocerse, de mirarse a sí misma. And why is that? Anadi avidya yuktasya, because the soul has been united with avidya, ignorance, from the anadi, time with no beginning. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el alma ha estado unida junto con el avidya, con la ignorancia, desde tiempos inmemoriales. So, what is avidya? Ignorance. Entonces, ¿qué es avidya? La ignorancia. If in the general person someone will insult someone else, oh, you are ignorant. This is just an insult. It's not a necessary a metaphysical category. Por ejemplo, vemos que un ejemplo es, alguien puede decir, llamar a alguien como un insulto y decir eres un ignorante, pero de repente esto es algo muy común, pero no es algo, un tema metafísico. But in our Vedic philosophy, avidya has a very specific metaphysical meaning. Pero en nuestra filosofía védica tiene esta avidya una connotación muy específica, un significado profundo. As you know, that the Supreme Lord, his energy has three vibhavs, three main functions, that is the spiritual energy, the material energy, and the marginal energy. Entonces, ustedes deben saber que la verdad absoluta tiene tres tipos de energías, tres vaibhavs, que son la espiritual, la material y la marginal. So the spiritual energy is called antaranga shakti, the internal potency. Y entonces la energía espiritual se llama antaranga shakti, que es la energía interna espiritual. And the external potency, that is the material maya, that is called bahiranga shakti, the external potency. Y entonces la energía material, que es la energía de maya, es la bahiranga shakti. And the jivas, they are krishnera tatasta shakti beda prakash. They are the manifestations of the marginal potency, tatastha shakti. Y la jiva es la manifestación de la potencia marginal, que es la tatastha shakti. Mm-hmm. Now, the external energy, it has, of maya, has a vritti called avidya vritti, the function of ignorance. Ahora, esta energía material de Maya, esta Bahiranga Shakti, tiene una función que es la, una vritti, que es la de avidya, es decir, de la ignorancia. So this avidya vritti of Maya is actually the Rajagun, the mode of passion. Y en realidad esta energía, esta vritti, esta ignorancia, es sobre, debido a Rajaguna. So this avidya vritti, or the ignorance function of Maya, has two aspects. Y entonces esta función de esta energía de Maya, la material, que es el avidya, la de la ignorancia, tiene dos tipos de función. So the first aspect is called the avarnatmika shakti. That is the potency to cover the self-awareness of the jiva, of the soul.
Y entonces, esta primera función se llama la que cubre la conciencia misma de la jiva. So the soul goes into a state of forgetfulness that I am a spiritual being. Y entonces el alma entra a ese estado de olvido y se olvida de que es un ser espiritual, un alma espiritual. And then the second aspect of the avidyavritti, the ignorance potency of Maya, is called prakshepatmika. That is the distracting potency. Y entonces la segunda función o la segunda característica que tiene es de distracción. So this distracting potency now throws the attention of the soul into the movements of the external energy. In other words, the ingredients of the material world have taken so many forms, all the forms we are seeing in the world, and the prakshitatmika shakti is throwing our attention towards that. So we're always absorbed in that and we are distracted from thinking of any spiritual things. Y entonces, esta característica de la Maya Shakti o de la vidya, de la ignorancia, que es la distracción, entonces el alma espiritual se siente distraída por toda la energía externa, por todos los ingredientes de este mundo material. Entonces, como el alma tiene esta distracción, queda absorta en los ingredientes del mundo material y no tiene tiempo y no piensa en nada espiritual. Mm-hmm. Oh, just like if a person, this is a material example, it's not perfect, but it gives some idea. If a person drinks alcohol, then they forget, oh, who am I? Entonces, a través de este ejemplo, aunque no es perfecto, pero va a mostrar en esencia lo que estoy explicando, es cuando una persona toma alcohol, bebe alcohol, y se olvida de quién es. And then if there's some entertainment in that place, then they're just watching and the dancing, the dancers and things like that. So if someone goes into some club in this way, it's as if the alcohol is covering their remembrance of who am I. And then everything which is going on there, they become attracted and distracted by that. Y entonces es así, si esta persona que bebe alcohol, se encuentra en un club, entonces se distrae por todo lo que está aconteciendo a su alrededor. Digamos, si hay un baile o hay bailarines, entonces como ha bebido el alcohol y se olvida de quién es, entonces se queda distraído por todo lo que está sucediendo alrededor. So in the same way, the living being, his self-awareness is covered by avaranatmaka shakti, and then he is distracted towards the movements of the gross elements and subtle elements and gross elements by the vikshepatmika shakti. Y entonces, de esta forma, sucede lo mismo, es esta una analogía, y entonces el alma que queda distraída por todas estas manifestaciones materiales, estos ingredientes materiales, entonces queda cubierta y queda distraída y se absorben estos, ya sea por los elementos burdos o con los elementos sutiles también. So, not only the gross elements, but subtle also. No solo los elementos burdos, sino que también los sutiles. Now, among the subtle elements is the element of the ahankar, ego. No solo dentro de los elementos sutiles hay algo que se llama el ego, que es ahankar. So, that soul is now absorbed in his own ego. Y entonces así el alma queda absorta en su propio ego. Mm-hmm. And that ego is a vasana mayi. That means it's made out of the many, many samskars, impressions from past life activities. And those impressions are making him act again and again as he has done in previous life, searching for different types of material pleasure or liberation. Y entonces, ¿de qué está hecho este ego? Este ego está hecho de vasanamai, que quiere decir
que tiene un cúmulo, ha acumulado muchas impresiones previas de vidas pasadas, samskaras, y estos mismos samskaras están haciendo que el alma actúe, ¿no? Que el ego esté actuando y continuamente, vida tras vida, estos samskaras nos hacen actuar. So, this material ego is not a part of the Atma at all, the soul. Este ego material no es parte de, para nada del alma espiritual. So the material ego, intelligence, mind, senses and physical body, they're all called upadhi. That means a designation on the soul. Y entonces así, tanto este ego material, la inteligencia, la mente, los sentidos, el cuerpo mismo material se le llama upadhi, que quiere decir son identificaciones del alma. Que se da so la... we can understand it by a simple example. Podemos entender esto por a través de este ejemplo. If there's a crystal, clear crystal, and you add rose next to the crystal, then the crystal begins to shine with the color of the rose. Entonces, a través de este ejemplo, se pone que tienen un cristal y cerca de este cristal ustedes tienen una rosa. Entonces, este cristal va a reflejar el color que tenga la rosa. So, the crystal itself actually has no red in it at all. Y si este color es rojo, entonces este cristal refleja el rojo, pero en realidad este mismo cristal no tiene ningún color. No tiene el rojo. But the red you are seeing is an upadhi, is a designation coming onto the crystal from something which is external, the rose. Pero este color rojo que ustedes están viendo en el cristal, en realidad viene de algo externo al cristal, y a eso se le llama upadhi, que es una designación externa, ese rojo que ven. So, in this example, the redness, which appears to be part of a crystal, but is nothing to do with the crystal, that is called the upadhi, designation. Y entonces, así ustedes que ven este color rojo, que aparentemente puede parecer que el cristal es de color rojo, pero no tiene nada que ver con el cristal, sino que es una designación externa que viene de la parte de la rosa. Es decir, el rojo no es parte del cristal, es una designación, es un upadhi. So, in the same way, you are a spiritual soul, part and parcel of Krishna, but your mind, your ego, all your thoughts, everything, this is simply upadhi on your soul. It is not part of you. It has nothing to do with you. It is a superimposition of Maya. Entonces, de la misma forma, ustedes son un alma espiritual, ustedes son partes y porciones de Krishna, y su mente y su ego, sus pensamientos, simplemente son designaciones, son upadis que las ha superimpuesto, que les ha hecho una imposición en la energía de Maya, la energía material. No tiene nada que ver con ustedes, ni la mente, ni los pensamientos, ni el ego. Ustedes son almas espirituales. Some of this terminology is important to understand. Upadhi means a designation. And the superimposition of an upadhi on something that is should not really be connected with that is called adhyas. Adhyas means the superimposition of upadhi designation. Entonces, hay una terminología que hay que tenerla muy clara y comprenderla muy bien, y es que upadhi significa una designación, así como hemos visto en el ejemplo. Y la superimposición de este upadhi al alma espiritual se le llama adhyas. Adhyas quiere decir la superimposición de estos upadhis que se imponen al alma. So, you are a spiritual being. You are eternal. You can never die. Entonces, ustedes son una entidad espiritual. Son seres espirituales y nunca van a morir. You are by constitution Satchidananda.
Ustedes son por constitución Sat Chit Ananda. But now you are thinking, I am this ego, I am this intelligence, I am this mind, I am this body, and you cannot get out. Pero ustedes ahora están pensando y se están identificando, yo soy este ego, soy esta mente, soy este cuerpo, y no pueden salir de esa identificación. And because of this, being trapped in this situation, everyone is undergoing the birth and disease, old age and death repeatedly, again and again, without any termination of this cycle. Y entonces así ustedes que quedan atrapados en esta trampa de pensar que son estos y sus identificaciones, entonces ustedes atraviesan nacimientos, enfermedad, envejecen, mueren, entran dentro de este ciclo vida tras vida por su absorción y sus designaciones en estas cosas materiales. And this miserable condition is all because of the adhyas, the superimposition of the upadhi, the designation of the subtle body and by extension the gross body. Y entonces esta situación miserable que tenemos todos de estar en este continuo nacimiento y muerte es debido a este adhyas, a esta superimposición de los upadis, de las designaciones que no nos permiten salir de esto. So we have to know what is accomplishing this adhyas, the superimposition of the upadi, of the subtle and gross bodies on the jiva. Y entonces ahora tenemos que entender cómo es que esta superimposición que tiene este adhyas de los upadis, de las designaciones, ya sea tanto del cuerpo burdo o del cuerpo sutil, sobre la jiva. So this superimposition is caused by the avidya vritti of maya. Entonces la causa de esta superimposición de este adhyas se llama el avidya vritti, que es la función de ignorancia que pone la energía material. So, when did the soul, and when and how did the soul become united with this avidya vritti of maya? Y entonces, ¿cómo y cuándo es que el alma resulta ser unida a esta avidya, a esta ignorancia? And this is what Krishna is addressing in the verse we're discussing today, 11:22:10. Y entonces, esta es la respuesta que ahora estamos tratando y estamos explicando, que es del canto 11:22:14. If you can understand this verse, you become very happy and peaceful, and you'll have a friendship to everyone in the world. Y entonces, si ustedes entienden este verso a profundidad, ustedes van a estar felices, van a estar en paz y van a tener amistad con todas las entidades vivientes de este mundo. This, one of the qualities of a sadhu is suridam sarvabhutanam, is friendly to every living entity. Una cualidad de los sadhus es que ellos son muy amistosos con todas las entidades vivientes. So Krishna is saying, anadya vidya yuktasya purushasatmavedanam, that the soul has been united with this avidya, which is anadi. It has no beginning at all. Y entonces en estas primeras líneas de este verso se dice, el alma ha sido unida a esta avidya, a esta ignorancia desde tiempo inmemorial. No, I'm not saying time immemorial, I'm saying no beginning. Es decir, desde un tiempo que no tiene comienzo, no tiene inicio. If you say time immemorial, it means there was a time, but you don't remember. Anadi means no beginning. Si yo digo que es un tiempo inmemorial, quiere decir desde un tiempo que no recuerdes, pero en realidad no es eso, sino que es desde un tiempo sin inicio. Now, because the unity of the living being with this avidya has no beginning, that means it is causeless. Y entonces, como esta unión del alma con la ignorancia, que viene desde un tiempo sin inicio, presenta que no tiene causa. It has no material cause at all. No tiene una causa material para nada.
And because it had this, there was nothing that you did to initiate this. Therefore, there's nothing that you can do to terminate it also. Y así como no tuviste nada, no hiciste nada para unir, para tener esta unión con la ignorancia, de la misma forma no puedes hacer nada para terminar esta unión. Because it has no material cause. There's nothing that you can do to reverse the situation materially. Porque no tiene una causa material, entonces no hay nada que tú puedas hacer para revertir esta unión, ¿no? Porque no se puede hacer con nada material. So, therefore, Krishna is saying, anadya vidya yuktasya purusha satmavedanam svatona sambhavat. Because the living entity, his connection with ignorance has no beginning, it has no material cause, so the living entity cannot know himself and he cannot get out of this situation. It is na sambhavat, means it is impossible for him to do by himself. Y entonces así en este verso se dice que el alma espiritual allí ha estado unida a esta vidya, a esta ignorancia desde un tiempo sin inicio y que no se debe a ninguna causa material y que la misma alma espiritual no puede tener un conocimiento sobre sí misma, no puede verse a sí misma. Entonces esto es desde un tiempo sin comienzo. So Svatona Sambhavad Anyas Tatva Gyo Gyana Do Bhavet. Therefore, there must be another person who is a tatvagya, who knows the truth and the jnana do, and can give that truth to the living entity. Y entonces, así como en este verso se dice que por sí misma el alma es imposible que salga y que se vea a sí misma, entonces necesita la ayuda de una persona externa, de un tatvagya, es decir, de una persona que pueda darle el conocimiento y también que tenga el conocimiento y que le pueda dar el conocimiento para poder liberarse de eso. That means if everyone is in beginningless ignorance and no one can get out, if they are to get out, it must mean there must be at least one person who is not in that ignorance, who can give them, bestow upon them, transcendental knowledge. Y entonces, si todos estamos en esta condición, cubiertos por la ignorancia y no podemos vernos a nosotros mismos, el alma no se puede ver a sí misma, entonces al menos tiene que haber una persona externa de afuera que pueda darnos este conocimiento trascendental para poder salir de esta situación. So that person is God himself. Entonces, esa persona es Dios mismo. And God himself appears in the form of Sri Guru. Because the conditioned souls cannot see God directly, so he appears in the form of a great sadhu in this world to give us transcendental knowledge. Y entonces es Dios mismo esta persona externa, pero como el alma condicionada no puede ver directamente a Dios, entonces se manifiesta como Guru. Guru es la persona que puede darnos este conocimiento trascendental y sacarnos de esta ignorancia. So, there are many different points connected to this verse. Hay muchos puntos, muchas explicaciones que están conectadas a este verso. So one corollary is the fact that if everyone's ignorance has no beginning, then we should not see duality amongst people and blame them and have a mature vision of attachment, aversion, and friends and enemies. Entonces, el primer punto es este siguiente. Si todos estamos dentro de esta ignorancia desde ningún comienzo, desde un tiempo sin comienzo, entonces todos estamos viviendo una dualidad y entonces no habría que culpar a nadie y no deberíamos criticar a nadie porque todos estamos en esta ignorancia. Because in this world, if we see someone who has good qualities, oh, this person is very good, I like him. And we see someone who is very bad, we blame them. He is a terrible person.
But actually, everyone's behavior in this world is coming from the previous life sanskar. And the so you can say, well, he's like that because he behaved like that in the previous life. But that comes from the previous life, and that comes from the previous, and it goes back, and there's no beginning. So we should not try to blame any soul for their good and bad qualities. That means we ourselves have gone into Maya. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchos pueden presentar buenas cualidades y malas cualidades, y puede que nosotros nos gusten aquellas personas que tienen buenas cualidades y nos disguste aquellas personas que tienen malas cualidades, y vamos a culparlos y decir, oh, esa persona tiene malas cualidades, pero tenemos que entender que, pero si entendemos que esa persona trae sus malas cualidades de vidas pasadas, ya sea de la vida previa, de la vida previa, de la vida previa, entonces vamos a entender que en realidad es desde un tiempo que no tiene comienzo, es que traemos todas las malas cualidades nuestros, de actividades previas. Entonces no tenemos que culpar a nadie por tener malas cualidades, porque en realidad somos nosotros mismos que nos hemos puesto en, estamos dentro de esta ignorancia desde tiempo sin comienzo, sin inicio. So, see, Krishna says that, that dosha darshana dosh, that means to see a fault is itself a fault. Y Krishna mismo dice con este verso, el ver la falta en sí, en realidad es la misma falta. O sea, el ver la falta es la falta. So be, make your peace with all living beings. Don't blame anyone. Just try to serve Supreme Lord and have compassion and kindness and generosity for all. Y entonces, de esta forma, ustedes no culpen a ninguna entidad viviente, traten de servir al Señor Supremo y sean bondadosos, compasivos y amables con todos. Now, we have established that it's not possible for a soul who is in ignorance to free himself. So there must be another person who can free him. Entonces, estamos en esto, que el alma no puede liberarse a sí misma de la ignorancia, que necesita otra persona para que la libere de esta ignorancia. So that other person is the God in the heart. Entonces, la otra persona también es, el, es Dios en el corazón. But the conditioned soul cannot directly experience God in his heart. Pero el alma condicionada tampoco puede experimentar directamente a Dios en el corazón. So, in the beginning, chapter 1 of Chaitanya Charamrita, Srila Krishna Kaviraj Goswami Pad said, Jive shakshat nahitate guru chaitarupe, shiksha guru hai Krishna mahanta surupe. Because the soul cannot see the chaitya guru, the guru in his heart, therefore, that Lord in the heart manifests outside as the instructing spiritual master. Y entonces, como el alma condicionada no puede ver a Dios en el corazón, este verso, el verso 1 del Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj dice que como no podemos ver como almas condicionadas el guru en el corazón, el Chaitya Guru, entonces se manifiesta externamente como el guru instructor, alguien que te instruye. Yes. Now, the guru, he himself, is a devotee of God. Entonces ahora el guru mismo es un devoto del Señor. But because his heart is completely one with the desires of Sri Krishna, so Sri Krishna is also entering into him and instructing through that Vaishnava. Entonces como el guru está unido, tiene los mismos deseos, su corazón está unido al corazón de Krishna, tiene los mismos deseos, entonces Krishna instruye a través de ese guru, de ese devoto. Él mismo so, instruye. Persons who don't have faith, they think guru is an ordinary human being. Pero aquellas personas que no tienen fe piensan, oh, el guru es una persona ordinaria. And persons who are mayavadis, they say, oh, guru is God. Period, just God. Y los mayavadis piensan, oh, guru es simplemente Dios, todo es Dios. But we Vaishnavas, we see simultaneously that Gurudev, he himself is a pure devotee, and at the same time, Supreme Lord is present, and so he's also one form of the Supreme Lord,
Not one or the other. Guru is both at the same time. Y entonces nosotros, como Vaishnavas, tenemos esta percepción, esta visión de que sí, Guru es un devoto puro, pero al mismo tiempo vemos que el Señor Supremo está manifiesto en él, pero también es diferente de él. So, this has been very succinctly and poetically described by Srila Krishnadas Kaviraj. He said, Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tatapi Janya Ami Tahara Prakash. The meaning is, although I know that my Guru is Chaitanya Das, the servant of Chaitanya Mahaprabhu, that means the Vaishnava, Tathapi Janya Ami Tahara Prakash, at the same time, I see my Guru as Prakash, that means a manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, de una forma poética y sucinta, ha presentado Srila Krishnadas Kaviraj este concepto y dice que cuando yo veo a mi guru es un Chaitanya Das. ¿Qué quiere decir? Que es un sirviente, es un Vaishnava del señor Chaitanya, pero al mismo tiempo yo veo que es un Prakash, que es una manifestación del señor Chaitanya. Mm-hmm. Just like the moon is in the sky, if you look in the water, you can see the moon is also there reflected. So that is called the Prakash. ¿Cómo se explica esta manifestación, este Prakash? Es que cuando ustedes ven la luna que está en el cielo, ¿no? Y se refleja en el agua, ese reflejo de la luna en el agua es Prakash, es la manifestación. Mm-hmm. So, see, Krishna expands himself in his Prakash forms. Entonces, así Krishna se expande, se manifiesta en sus formas Prakash. In Krishna Lila, Krishna's Prakash is Balaram. And in Gaura Lila, Chaitanya Mahaprabhu's Prakash is Nityananda Prabhu. Entonces, en los pasatiempos, en los lilas de Krishna, su Prakash es Balaram. Y en los pasatiempos de Gauranga Mahaprabhu es Nityananda Prabhu, su mm-hmm. Prakash. So, here Krishna Das Kaviraj Goswami is saying, I know my Guru is the servant of Chaitanya Mahaprabhu, but at the same time, I see him as Prakash. That means a direct manifestation of Chaitanya Mahaprabhu, specifically Nityananda Prabhu, who is the Akhanda Guru Tattva, original principle of Guru. Entonces, Krishna Das Kaviraj Goswami está diciendo esto. Al mismo tiempo, yo veo a mi Guru como un sirviente de Chaitanya Mahaprabhu, pero al mismo tiempo lo veo como una manifestación, como un Prakash del mismo Señor Chaitanya. ¿Y qué quiere decir este Suprakash del Señor Chaitanya? Que es el Señor Nityananda, Nityananda Prabhu, quien es el principio original Akanda Guru Tattva. ¿Qué quiere decir que es el principio original del maestro espiritual? Now, a question comes, what is the function of this Prakash, this manifestation of Krishna in the form of Guru? Entonces, la pregunta puede surgir aquí, ¿cuál es la función de esta manifestación, de este Prakash de Krishna? In the next verse, Srila Krishna Kaviraj Goswami is saying, Guru Krishna Rupohaya Shastra Pramane Guru Rupe Krishna Kripa Karen Bhakta Gane. He's saying that Guru Krishna Rup, Guru is the form of Krishna according to all the evidence of the scripture, and is the form through which Sri Krishna gives his mercy to the living entities. Entonces, ¿cuál es la función que realiza esta manifestación de Krishna? El mismo Krishna Das Kaviraj explica en su siguiente verso y nos dice que Guru es la forma de Krishna, Guru Krishna Rup. ¿Qué quiere decir? Que es la forma de Krishna a través de la cual nos da su misericordia. So, Guru Krishna Rupohaya Shastra Pramani. Guru Rupe Krishna Kripa Karin Bhakta Gani. The mercy of Krishna comes to us through this special form called Guru. Entonces, en este verso se dice que la misericordia de Krishna nos llega a través de esta forma especial que es el Guru. This is a very
deep tattwa. Este es un tattwa muy profundo. You see, what is mercy? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que significa misericordia. Mercy is a melting, a movement of your heart that you feel when you see someone else suffering, and their suffering moves you and you want to help them. Entonces, ¿qué es la misericordia? Es cuando tú sientes que se derrite tu corazón, que hay un movimiento en tu corazón, cuando tú ves a una persona que está sufriendo y entonces tratas de ayudar a esa persona. Because you can understand that other person's suffering. Porque puedes entender el sufrimiento que está atravesando esa otra persona. But if you did not have any realization of what it's like to suffer, then you could not really feel compassion for them. Pero si no has experimentado o no entiendes ese sufrimiento, entonces no vas a poder tener esa compasión a ese sufrimiento de esa otra persona porque tú no lo has experimentado. So, see Krishna in the spiritual world is enjoying his beautiful loving pastimes. Entonces, Krishna en su mundo espiritual está disfrutando de sus pasatiempos amorosos. He's like the son of emanating joy. Él es como un sol que emana completa felicidad constantemente. So just as there cannot be any darkness on the sun planets, there cannot be any realization of suffering in God who is Satchidananda, who is made of joy. Entonces, de la misma forma como en un sol no puede haber ningún trazo de oscuridad, de la misma forma en Krishna, en el mundo espiritual de Krishna, no hay ninguna experimentación de ningún tipo de sufrimiento. So, see, Krishna is not aware of the suffering of the living beings in this world. Entonces, Krishna no sabe, no tiene conocimiento, no es consciente del sufrimiento de la entidad viviente dentro de este mundo. And even Krishna's expansion, the Paramatma, though he has the dukkha gyan, that means he knows that there's such a thing of suffering, but he doesn't have dukkha anubhav. He does not have any realization of what it means to suffer. Y aunque Paramatma tiene algún conocimiento del sufrimiento dukkha gyan, no tiene en realidad ningún anubhav gyan, es decir, anubhav que no. Two things here. Dukkha gyan means to know theoretically that there's such a thing as suffering, but dukkha anubhav means that you actually experience suffering yourself. So the Krishna, he's just enjoying. He doesn't know anything that's happening in this world. The Paramatma knows, but he has dukkha gyan, only theoretical knowledge, but not dukkha anubhav, actual realization of suffering. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que Paramatma aquí tiene un conocimiento teórico del sufrimiento, que es dukkha gyan, pero no tiene un dukkha anubhav, que quiere decir una experimentación del sufrimiento. Es decir, que Paramatma tiene un conocimiento teórico, pero nunca ha experimentado el sufrimiento. Y Krishna no conoce y no sabe por qué él está disfrutando constantemente en el mundo espiritual. So God only interacts with his Swarup Shakti, with his spiritual potency, not with the material potency. Entonces aquí, Dios solo interactúa con su Swarup Shakti, es decir, con su potencia interna, no interactúa con la potencia material. That is the definition of Vishnu Tattva. One of the definitions of Vishnu Tattva is that Tattva, which is not touched by illusion or not touched by Maya. Entonces, este es un aspecto de lo que es Vishnu Tattva, es decir, que no interactúa con la energía material, solo interactúa con su propia energía interna, espiritual. So the question comes, how can a person who has no realization of what it means to suffer feel compassion for someone else? Y entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo una persona que no ha experimentado ningún tipo de sufrimiento, que nunca ha sufrido, cómo puede sentir compasión por una persona que sí está sufriendo? It's a very important point. Es un punto muy importante.
Because God has no realization of what it means to suffer, therefore, He is not feeling compassion for the conditioned souls, actually. Y entonces, así como Dios no tiene ninguna experimentación del sufrimiento, entonces no está sintiendo ninguna compasión por las entidades vivientes que están sufriendo, porque Él nunca ha experimentado esto. Because if He were aware of their suffering, and He was feeling compassion, and also not doing anything, because we are all here in this material world, millions of people, then that would be the all fault would go to God. Porque si Él sintiera, es decir, si Él hubiera experimentado el sufrimiento y si Él entendería y fuera compasivo con nuestro sufrimiento, que somos millones de entidades vivientes dentro de este mundo material y no está haciendo nada, entonces toda la culpa sería de Dios. So, how does Srimad Bhagavatam, how does Chaitanya Mahaprabhu and our acharyas reconcile this situation? Y entonces, ¿cómo es que esta situación es reconciliada? ¿Cómo nuestros acharyas, como el Srimad Bhagavatam, reconcilia este tópico? You see, if there's a pure devotee, in his heart there is bhakti. Entonces vean, si hay un devoto puro y en su corazón está hay bhakti. And that bhakti is Krishna's own swarup shakti, internal energy, it's not material. Y entonces ese bhakti es la propia energía interna, swarup shakti de Krishna, no es una energía material. So, when that devotee is crying, "Oh my Lord, I want to serve you. Please pick me up from the ocean of material existence and accept me like a dust at your lotus feet." Then when that devotee is crying in separation from the Lord, because his feeling is not maya, it's swarup shakti, then the Lord hears his prayers and reciprocates, and He gives mercy to that devotee. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Cuando el devoto puro, cuando el devoto está, tiene bhakti en su corazón y está llorando y está pidiendo, oh mi Señor, por favor, sácame de este mundo material y llévame como una partícula de polvo a tus pies de loto. Entonces, el Señor Supremo Krishna escucha, porque este es su sentimiento de este devoto, es de swarup shakti. Entonces, Krishna escucha y le da misericordia y todo lo saca de este mundo. So, hey Krishna Karuna Sindho, Krishna is an ocean of mercy, but because He only interacts with swarup shakti, He is an ocean of mercy for those who already have devotion. Y entonces, en este verso que se dice que Krishna es Karuna Sindhu, es misericordioso, pero esta misericordia es solo para aquellos que ya tienen bhakti, que ya tienen el swarup shakti, porque solo Krishna interactúa con su propia energía de swarup shakti. But He has no awareness at all of everyone else's suffering, because He is never in connection with maya. Pero Krishna no tiene conocimiento, no tiene conciencia de los otros que están sufriendo, de otras entidades condicionadas de este mundo. Él no conoce. Entonces, but no hay misericordia. The pure devotee who is full of devotion, he can experience Krishna's mercy, but he can also see the people in this world, how they are suffering. And he remembers, oh, I used to be like them. So he can, because he has Dukh Anubhav, realization, his heart is moved and he feels compassion for them. Pero aquí esto es lo que ocurre. Entonces este devoto puro que ya tiene bhakti y tiene este swarup shakti en su corazón, este devoto puro es quien mira a todas las otras entidades vivientes que está sufriendo y como conoce, como tiene este Dukkha Anubhav, que ha experimentado este sufrimiento de las otras entidades vivientes, entonces esta persona puede sentir misericordia, su corazón se le derrite por aquellos que están sufriendo, porque él piensa, yo he experimentado esto, he pasado ya esto, entonces es él quien da la misericordia. So now you understand these things, we can stand back and look at the big picture of Guru Tattva. Entonces, al entender toda esta explicación, ustedes pueden dar un paso atrás y ver el completo panorama, la fotografía completa de qué significa entonces el Guru Tattva.
because of the nature of the material world and because of the nature of God, we have this situation where the Supreme Lord only gives mercy to his devotees. And then the devotees, only the devotees are the ones who give mercy to the conditioned souls. And that is why it is necessary to accept a guru. Entonces, al entender esta explicación, vemos cuál es la naturaleza de Dios y cuál es la naturaleza del mundo material que estamos. Entonces, vemos que el Señor Supremo no interactúa con la energía material, sino que simplemente con sus devotos puros que tienen este Swarup Shakti. Entonces, en realidad son los devotos puros que dan la misericordia a todas las entidades vivientes. Entonces, es por esto la necesidad de tener un maestro espiritual, un guru. Yes. So, due to the ontological nature of reality, the mercy of God only goes to his devotee, and then that mercy from the devotee goes to the conditioned souls. Entonces, entendiendo la naturaleza ontológica de esta explicación, se ve que la misericordia de Krishna, del Señor Supremo, solo va a sus devotos, pero sus devotos son los que distribuyen y otorgan esta misericordia a todas las otras almas condicionadas de este mundo. So, Srila Vishnu Thakur has written, Samsara Dava Nalalita Lohuka Tanaya Karunya Ganakanatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanaravindam. Krishna is like the ocean, but the water of the ocean will not fall in the desert. First, the water of the ocean will become a cloud, then the cloud will carry the water there, and then the rain will come from the cloud and go on the forest fire, you see? So, this is a poetic expression using the example of the ocean, the cloud, and the forest fire. But this very beautiful natural poetry is expressing these deep ontological tattvas of Krishna tattva, Maya tattva, Jiva tattva, and Guru tattva. Entonces, podemos ver que en este Astakam, Guru Vastakam, que ha escrito Vishwanatha Chakrabarti Thakur, vemos que en su primer verso, que cantamos siempre, explica todos estos tatuas y nos dice que Krishna es un océano de agua, pero esta agua no puede llegar sola al desierto, es decir, esta agua no va a llegar directo al bosque en llamas, sino que primero se va a convertir en una nube de agua, y esta nube va a llegar hacia el bosque que arde en llamas, ¿no? Y es a través de esta lluvia, de esta nube, que se apaga este bosque en llamas. Entonces, de esta forma poética, explica esta naturaleza ontológica de Krishna Tattva, Maya Tattva, Jiva Tattva. Entonces, es el océano, es la nube y es la lluvia que cae en el fuego, en el incendio forestal. So I want that all the students of Chaitanya Academy, they should not think about Guru Tattva in a dogmatic way. Oh, we believe that there should be Guru and this is our dogma, but we don't know why. Entonces, yo quiero que los estudiantes de Chaitanya Academy entiendan, no de una forma dogmática, lo que es tener un guru, un maestro espiritual, de que así sí creemos, pero no sabemos el por qué, sino que tenemos que entender por qué es necesario tener un maestro espiritual, un guru. So, today, we have discussed the first two components. First of all, what is the, because of the nature of avidya, why the living entity cannot get out by himself. That's the first point.
Entonces, hoy hemos estudiado, hemos explicado dos componentes. El primero es por la naturaleza misma que tiene la avidia o la ignorancia que está cubriendo al alma espiritual. Entonces, la misma alma espiritual no puede salir de esta ignorancia por sí misma, por sí sola. And then the second point we have made is why God himself will not take them out from that ignorance. Y entonces el segundo componente es por qué Dios mismo no va a sacar a esa alma espiritual de la ignorancia. And so, on the basis of these two points, one can understand the necessity and the function of Guru Tattva. Y entonces, a partir de estos dos componentes, podemos entender cuál es la necesidad de Guru Tattva y cuál es la explicación de Guru Tattva. So, we are concluding the discussion for this week. Try to learn the important verses and assimilate deeply in your heart the correct understanding of these topics. Entonces, por ahora vamos a concluir aquí. Traten de entender profundamente estos versos, esta clase, y interiorícenlo y comprendan desde su corazón. Everything that I have said, there is actually for each and every point, a verse in Srimad Bhagavatam, which supports that. But I've just given a few of the main verses today for you to learn. And these they essentially contain all the main points. And then the details can be found in other verses. But these verses are the main important ones for your understanding. Lo que esta clase que acabo de dar resalta todos los puntos principales de los versos del Srimad Bhagavatam. Si bien hay muchos, estos versos son los más principales que nos van a dar este entendimiento y esta comprensión a profundidad. Mm-hmm. So next week, now we've established the necessity of guru. Next week we'll discuss different types of guru, such as Shravan guru, Mantra guru, Bhagavat guru, Shiksha guru, and so on. Entonces, así hoy hemos planteado la necesidad y el porqué de tener un guru. La próxima semana vamos a ver los diferentes tipos de guru, de maestro espiritual, Shravan guru, Bhagavad guru, Diksha, Siksha guru, Mantra guru. So, try to have a clear grasp of these various technical terms like Upadhi, Adhyas, Avanatmika Shakti, Prakshepatmika Shakti, and Dukkha Anubhav, and Dukkha Gyan. All these are important terms to express our Gaudiya philosophy. Y por favor, aprendan esta terminología que acaba de mencionar Prabhu, que Upadhi, Adhyas, Dukkha Anubhav, Dukkha Gyan. Dukkha Gyan, Dukkha Anubhav, todo esto para poder expresar en sí toda nuestra filosofía Gaudiya. Very good. So, and next week we'll discuss different types of gurus. We can have a few minutes now if devotees have some specific questions about this class today. Entonces, vamos a concluir la clase y vamos a ver, tenemos unos minutos cortos para ver las preguntas que estén relacionadas con el tópico de hoy. Yes, one important question. Would you please rename the most important verses from today's lesson? Yes, yes. First of all, the class was based on 11th canto, chapter 22, verse 10. Anadya Vidya Yuktasya. Purushasatma Vedanam. And then after that, another important verse that we discussed was the Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tatapi Jani Ami Tahara Prakash, which is from Adi Lila, chapter 1, where Krishna's Kaviraj is beginning Chaitanya Charitamrita with the subject of Guru Tattva. And then the exact number, I don't remember now, but you will easily find it. And then another verse that we spoke today is the very next verse in Chaitanya Charitamrita, that is Guru Krishna,
Guru Krishna Rupa Vaya Shastra Pramane. Guru Rupa Krishna Kripa Karen Bhakta Gane. That Guru is one form of Krishna. He is the form of Krishna through which Sri Krishna bestows his mercy on the living entities. And then we were discussing philosophically what the necessity of this, why the mercy must come through the Guru. Y entonces los versos se han estudiado en la clase de hoy es uno de Srimad Bhagavatam, que es 11.22.10, que empieza con Anadi Avidya Yuktasya. Y el siguiente verso es de Chaitanya Charitamrita, el capítulo 1, que empieza con Yadi Api Amara, Guru. Uh-huh. Y el tercer verso es Guru Krishna Rupa, que también es el siguiente verso de Chaitanya Charitamrita en el capítulo 1. Yes. So, Hari Ras Prabhu will collect all these verses and he can send it out to the mailing list to everyone else. And if there is any other, Hari Ras Prabhu, if you have any other questions or any other verses, I'll send you the details and you can forward that to all of the students. Okay. Vamos a traducir un poquito de lo que nos dice Shri Prabhupada Prabhuji. Le hemos preguntado cuáles son los versos más importantes de la lección de hoy. Entonces nos ha citado estos versos y me ha pedido que colectemos los versos y sus traducciones y los vamos a repartir a todos ustedes que están participando para que podamos estudiarlos o quienes deseen memorizarlos, ¿no? Yes, Prabhuji. We can take another question if you have another question. Yes, there's some few questions, many questions, but they send some questions. They say, what is the result if someone is always in the mood of reverence towards Gurudev? Does Guru always have to instill that mood in him? It's natural to have this reverence mood always? Yes. So this topic will come up in the next class when we discuss about Diksha Guru and Shiksha Guru, because it's necessary to have the mood of reverence towards the Diksha Guru, but there's more of a mood of friendship with the Shiksha Guru. Okay. Entonces, hemos presentado la pregunta de Indira. El devoto siempre, el discípulo siempre debe tener un sentimiento de reverencia hacia su Gurudev, y cómo es que el Guru va a poner o remover este sentimiento de él. Entonces, Prabhuji nos responde que vamos a ir en detalle a esta pregunta en la próxima clase. And the reason is this, because the Diksha Guru is taking us out of material existence. And in that situation, while we are conditioned, there's a danger that we can make offenses in our conditioned state. So we have to have reverence, because the reverence is the inoculation against making offenses. Entonces la razón es la siguiente, esto se va a explicar a mayor profundidad en la siguiente clase, pero ¿por qué tenemos que sentir inicialmente una reverencia, especialmente con el Diksha Guru? Es porque tener esta reverencia nos previene a nosotros de cometer ofensas, porque ya que estamos dentro de este mundo material, estamos condicionados, fácilmente podemos cometer una ofensa contra el Guru. Entonces, inicialmente sí se necesita tener reverencia hacia el Diksha Guru. Because in the conditioned state we have anarthas, so it's our tendency to not have proper respect towards the transcendence and to make offenses. That's the tendency. So you have to be extra respectful in order to avoid offenses. And this is why Srila Narottam Das Thakur said, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma Bando Mui Savdhan Mate. That means I bow down to my Guru very, very carefully. That is that even in my mind, I should not make any offense. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros como estamos, somos condicionados, estamos llenos de anarta y no podemos desarrollar un respeto apropiado hacia la trascendencia. Entonces, es muy fácil para nosotros cometer ofensas. Entonces, así como dice Narottam Das Thakur en su bhajan de Sri Guru Charana Padma, dice yo...
presto reverencias a mi maestro espiritual con muchísimo cuidado porque no quiero cometer ni siquiera una leve ofensa en mi mente. But when the devotee becomes more advanced and most of his anarchas are gone, then he will have to learn about the very fine loving moods of Vrindavan. And that you cannot learn from a person unless you have more closeness with them. So with the Shiksha Guru is more like a close friendship. Y entonces cuando el devoto va avanzando, este devoto avanzado ya tiene que comprender y va a saborear estos estos humores, humores amorosos de Vrindavan, y para lograr esto tiene que tener ya un mayor acercamiento a su guru. Entonces el Shiksha Guru se convierte como en una persona muy cercana, muy amistosa, tiene una relación más de amistad. Now, you know, you cannot sit on the same level as your Diksha Guru. If your Diksha Guru is sitting, you cannot go and sit next to him on the same seat. Por ejemplo, si tú estás con tu Diksha Guru, no te puedes sentar al mismo nivel que tu Diksha Guru. No es que él está en una sana y tú te vas a sentar al lado suyo, en la misma altura que tu Diksha Guru. And actually, also, you should not do that with the Shiksha Guru. But sometimes the Shiksha Guru may be so friendly and take, come sit here with me. And he may invite you and treat you. You're not equal, but he may treat you like equal for the sake of the transferring some special mood. Entonces, pero puede suceder lo contrario cuando tienes con tu Shiksha Guru. No es que tú seas igual, pero de repente él te puede invitar y te diga, oh, ven a sentarte aquí al lado mío. No significa que tú seas igual a tu Shiksha Guru, pero él tiene esta amistad contigo. ¿Por qué tienes amistad? Porque él necesita transferirte estos humores especiales. Just like, do you know that the sun is called Padma Bandhu, the friend of the lotus flower? Así como ustedes saben, por ejemplo, el sol es llamado Padma Bandhu, que es el amigo de la flor de loto. But still, the lotus flower is down here and the sun is a million miles in the sky. So though they are friends, but so in the same way, between the Shiksha Guru and the disciple, they are like friends, but still the Shiksha Guru is so much higher. Y es así, esta misma analogía nos muestra que el sol está a miles de kilómetros de aquí y la flor de loto se encuentra dentro de este mundo, ¿no? Entonces, de la misma forma, hay una amistad entre el Shiksha Guru y su discípulo, pero el Shiksha Guru puede estar miles más elevado, más avanzado, pero le muestra amistad así a su discípulo. So, if you can really deeply understand what we have explained this week, already you will understand Guru Tattva more than 99% of all the people in the world. But then we'll go to the next level and look at the very specific types of gurus and the functions of those gurus and in what stage also we can react with those different types of gurus in our spiritual progress. Y ustedes si han comprendido la clase de hoy y vuelven a repasarla y estudiar la profundidad, ciertamente van a comprender como un 99% ya de todo lo que significa Guru Tattva. Pero la próxima clase vamos a ir viendo todas las diferencias y tipos de gurús que existen y ver cómo nosotros, dependiendo de nuestro estado, podemos interactuar con estos diferentes tipos de gurús. We are describing the very precise Siddhanta of the Gaudiya Vaishnava, the Sampradaya, and it is not the for sentimental persons. Entonces ahora estamos explicando todo el Siddhanta de la línea que es el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces no es para personas sentimentales, sino que estamos citando el Siddhanta, las conclusiones filosóficas. If you try to understand these subjects, what is guru, what is God, what is mercy, only with the sentiment, this is a material sentiment and material conception. Pero si tú estás tratando de entender el qué es guru, qué es la misericordia, qué es Dios, entonces si con un humor de sentimentalismo, simplemente es un sentimiento material y que es una concepción material, pero no es la realidad. But if we become established in the tattvas, then the mind will become very steady, and then we can experience the divine transcendental sentiments, which are extremely sweet
and free from any selfishness. Pero si tú te estableces en estas conclusiones filosóficas verdaderamente, fuertemente, y tu mente está estable, entonces tú vas a poder experimentar sentimientos trascendentales y divinos que son muy dulces. Yes. So, we are not against emotion, but material emotion will give you demotion, and only spiritual emotion will give you promotion. Entonces, no estamos en contra de las emociones, pero sí en contra de las emociones materiales, porque las emociones materiales van a remover tu devoción, pero las emociones espirituales van a hacer una promoción hacia el mundo espiritual. Suena las mejor. Materiales, demolición. Valiye Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varsani Wali ki jai, Jai Jai Sri Radhe Shyam.